Biblioteca Central, Universidad Pedagógica Nacional. ¿Qué es Google Scholar? Es un metabuscador digital en recursos académicos. Básicamente los investigadores lo utilizan para realizar búsquedas en diversas fuentes desde un mismo sitio. Permite acceder a un alto número de registros con documentos en texto completo. Busca la producción bibliográfica de un autor, de una revista o sobre un tema. Descubre nuevos papers de un área de investigación con la herramienta de alertas. Facilita el control de seguimiento de citaciones bibliográficas que permite un trabajo científico. Realizar análisis bibliométricos. Ayuda a reconocer cuáles son las áreas de investigación con mayor impacto. Permite a los usuarios crear una biblioteca personal de referencias bibliográficas. Busca documentos académicos de fuentes confiables como bases de datos, páginas institucionales, páginas gubernamentales, es decir, blogs, Wikipedia y otras fuentes de baja credibilidad no se registran en esta herramienta. Para identificar la diferencia entre Google Scholar y Google General, se realizará el siguiente paralelo. Para esta búsqueda, se van a aplicar filtros en videos publicados anteriormente. Identificaremos los términos imagen, estética, buscar. Observemos el número de registros, 76.900.000. La ortografía, en este caso, sí cuenta. Estética lleva tilde. De 76 millones pasamos a 59 millones de registros. Imagen también es tildada. 92 millones 800 mil registros. Aplicaré mi operador sintáctico. 103 mil registros. Asterisco. Para identificar variables. Y esta misma búsqueda se realizará en Google Académico. ...712 registros en comparación con el Google Básico, que nos arroja 70.700.000 registros. Y observemos las páginas que nos orientan. En este caso es una página educativa, ResearchGate, que es una base de datos, revistas electrónicas,